De las opciones que tenemos aquí, ¿cuál sería la correcta de 5x entre 5x? Aquí tenemos 5 que está multiplicando por x entre 5 por x. Para comenzar, efectuamos la operación que se encuentra de primero, yendo de izquierda a derecha, es decir, 5 por x, que es igual a 5x. Y volvemos a escribir los demás términos entre 5 por x. Luego realizamos la siguiente operación, que sería 5x entre 5. Y esto es igual a x por x. Y x por x es igual a x al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Marcamos el literal de x al cuadrado. Para aclarar, el resultado sería diferente si tuviésemos 5x sobre 5x, ya que esto es igual a 1.